Una semana en la que no dejan de llegar misivas, cartas con amenazas claras. Otra carta para la Dirección General de la Guardia Civil con balas. En su interior, un escrito dirigido a Pablo Iglesias. La campaña se sigue empañando con la llegada de más balas. Para el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, cartas con amenazas y proyectiles con 4 balas. Enormemente grave que podamos recibir, en este caso, 4 balas de... Otra carta con 4 proyectiles y dirigida a la Dirección General de la Guardia Civil también ha sido bloqueada en un centro de correos en Vallecas, Madrid. Es la segunda para el candidato por Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Ojalá le revienten las meninges por las cejas. Es la que va dirigida al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañada de 2 cartuchos de calibre 38 milímetros, interceptada en correos, otra para la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Hoy tenemos que rechazar más que nunca los discursos de odio. Y para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con 2. Un ámbito de crispación que yo creo que va más allá de lo apropiado y natural para una normal convivencia. A estas misivas que se siguen analizando se suma la recibida por la ministra de Comercio, Turismo e Industria, Reyes Maroto. Cualquiera de nosotros hoy podemos estar amenazado. Con una navaja dentro, con mancha roja simulando sangre y firmada por una persona con problemas de salud mental. Centro de Tratamiento de San Cugat del Vallès en Barcelona, y nos confirman fuentes cercanas a la investigación que fue a última hora de la tarde, eso de las 8 de la tarde, cuando se detectan esos 2 proyectiles en el interior de una casa. Carta que era dirigida a Isabel Díaz Ayuso y la dirección a la que se dirigiera, la sede popular de Génova, sede del PP nacional, pero también sede del PP madrileño. Pasaba por este centro de transformación, de este centro de organización de San Cugat del Vallès. Es un sobre que por protocolo, al pesar más de 100 gramos, tiene que pasar por ese escáner, y ahí se detectaban esos 2 proyectiles. Pues bien, fuentes policiales nos confirman que esos proyectiles son diferentes a los que se enviaron la semana pasada, porque son proyectiles del calibre 22. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Correos interceptó la misiva con 2 balas en San Cugat, Barcelona. A mí me llegan a mandar un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a su puesto de trabajo. Los Mossos ya lo están investigando. Con estas ya son 5 las misivas recibidas de este tipo en menos de una semana. Sí, bueno, os decía que el Ministerio del Interior ha dado a conocer la existencia de otra carta con 4 proyectiles dirigida a María Gámez, a la directora general de la Guardia Civil, y esta sería la segunda misiva. Centro de Tratamiento Automatizado de Vallecas se ha detectado esta carta. Iba dirigida directamente a la Dirección General de la Guardia Civil, y fuentes policiales han confirmado a este programa que en su interior había 4 proyectiles, 3 de arma corta que serían del calibre 22 y un 4º proyectil que sería de arma larga. En cualquier caso, ahora la Policía Nacional sigue investigando a ver si tiene relación con esa otra carta que recibí hacía tan solo unos días a nombre de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil. También tendrán que ver los investigadores si la persona que está detrás de este envío es la misma o no. Y recordad que esas 3 cartas dirigidas al ministro Marlaska, a la directora general de la Guardia Civil y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pasaron también por este mismo centro de tratamiento y se colaron. Sin embargo, esta última carta sí que ha cumplido todos los protocolos de seguridad y el escáner la detectó. A diferencia de la anterior, esta ha sido detectada por correos en el centro de tratamiento automatizado de Vallecas y no ha llegado a la secretaría de su despacho, como sí ocurrió con la anterior carta. Fuentes del caso nos dicen que la investigación está ahora mismo abierta. Nueva amenaza a un político con una carta que incluye 2 balas. Correos habría interceptado una carta con 2 balas dirigida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Alimaña dañina, ojalá le revienten las meninges. Le acompañan 2 balas, son del calibre 38 y de punta de plomo, la que utilizan los revólveres. Poco tiene que ver con las que hemos conocido estos días, tanto por el tipo de letra como por la munición. Me llaman alimaña dañina. Este es el contenido de la carta interceptada y también los proyectiles. La misiva que ha interceptado Correos es el centro de Vallecas, aquí en Madrid, de Correos. Al ver un paquete sospechoso, pasarlo por el escáner, abrirlo y darse cuenta de que había esos 2 proyectiles de 38 milímetros y esa carta que estamos viendo en pantalla y que dice: Zapatero, alimaña dañina, insulsa, ignorante, que hizo y sigue haciendo tanto daño a España. Ojalá
bala le revienten las meninges por las cejas. Es lo que nos han confirmado fuentes de interior, nos lo ha confirmado también el Partido Socialista, esa carta interceptada en Correos con fecha 26 de abril. Los hechos ya se están investigando en esa comandancia de Madrid, en diligencias con el juzgado número 19 de aquí de Madrid, para intentar saber quién ha sido el que ha enviado en esta ocasión esta misiva con destinatario el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Son proyectiles diferentes a los que hemos visto estos días atrás con esos envíos de cartas, proyectiles de calibre, cartuchos de calibre 38 milímetros, por lo tanto serían diferentes a los que se han enviado estos días atrás. Lo estamos viendo en pantalla. La que recibía el expresidente Rodríguez Zapatero. Unas horas antes se han detectado otras dos, una destinada a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en este caso localizada en Barcelona, y el candidato de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, en la del que iba dirigida a Rodríguez Zapatero. Dos proyectiles del 38, ni remitente ni destinatario, se encontró aquí en este centro de tratamiento de Vallecas, pero se sabe que era para José Luis Rodríguez Zapatero por la carta que había en su interior. Ojalá le revienten las meninges por las cejas. Es la que va dirigida al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañada de dos cartuchos de calibre 38 milímetros, interceptada en Correos, no llegó a su objetivo. El mismo centro de Correos en Vallecas bloqueó otra carta, en su interior un escrito dirigido a Pablo Iglesias. En la de Pablo Iglesias, cuatro proyectiles, tres de arma corta y uno de arma larga. Se investigan los proyectiles, si se han disparado, porque eso ayudaría a localizar, por ejemplo, el arma con el que se ha usado. Y la tipografía, si se usó, por ejemplo, una plantilla para que no se detectase la letra del auto. Es la segunda para el candidato por Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La primera está con cuatro proyectiles y otro texto con graves amenazas. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Otra misiva para Isabel Díaz Ayuso, intervenida en Correos de San Cugat, con dos balas y con un texto según Cadena Ser, en el que pone: estás muerta. Y las recibidas por Marlaska y la directora de la Guardia Civil. En todas ellas ya se ha abierto una investigación para descubrir quién está detrás de estos envíos. En el caso de Reyes Maroto, que recibió una navaja con manchas rojas simulando sangre, el remitente es una persona con problemas de salud mental, que presume de tener armas blancas. Habría sido el mismo que le ha enviado otra carta al jefe de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, según les desvelamos aquí. Desde que se recibieron esas cartas en el Ministerio del Interior que iban para Pablo Iglesias, para Marlaska y para María Gámez, ha habido quien ha puesto en duda que efectivamente esas cartas fueran reales. Hay quien ha llegado a decir en redes sociales incluso que eran autoamenazas. Hay una serie de elementos que nos hacen ver que no. Vamos a repasarlos uno a uno. El primero, se habla mucho del matasellos que llevan esas cartas. Bueno, se dice que el matasellos en realidad no indica que haya pasado por una oficina de correos, pero es que es todo lo contrario. Si nos fijamos en ese matasellos, lo que nos dice es que se envió desde un buzón y pasó por un CTA, por un centro de tratamiento automatizado. Por lo tanto, esas cartas sí fueron procesadas por correos en contra de lo que están diciendo algunos en redes. Claro, hay quien está diciendo, esos sobres no pudieron pasar por correos porque el escáner de correos les tendría que haber identificado que efectivamente había balas. Ahí estáis viendo la foto del escáner que ha emitido Correos en un informe que ha hecho sobre lo que habría pasado, y lo que dice Correos es que el control de esos escáneres, la vigilancia de esos escaneos, los hace una subcontrata, y que el vigilante que tenía que estar pendiente de lo que salía en ese escáner y detectar las balas antes de que llegasen al Ministerio del Interior, se despistó, hubo un error humano y no vio a tiempo el escáner. Por eso esos sobres llegan al Ministerio del Interior y no se detectan en el centro de tratamiento automatizado, como sí ha ocurrido, por ejemplo, con la carta con balas enviada a Díaz Ayuso o la carta con balas enviada a José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, tenemos por una parte el hecho de las cartas que llegan, dices, hay constatación, hay matasellos, pero por otra parte hay bulos que se están difundiendo en las redes sociales, que están llegando a los WhatsApps, que son auténticas mentiras sobre esto. Absolutas mentiras. Fíjate, ha llegado a tal punto que hemos detectado un tuit falso de Correos en el que Correos vendría a decir que no, que ellos en ningún caso han tramitado esa carta. Es ese tuit que estáis viendo ahí, ha circulado de manera
intensivísima por chats de WhatsApp y por redes sociales, y es falso. Ese tuit es una fabricación. Correos en ningún caso ha puesto ese tuit diciendo que ellos nunca se encargaron de esos sobres. De hecho, Correos reconoce, y lo hace con ese informe del que acabamos de hablar, que efectivamente ese sobre llegó al centro de tratamiento automatizado de Vallecas, que el escáner detectó las balas, pero el vigilante no las vio, y que por eso esas cartas llegaron al Ministerio del Interior.